estoy muy contenta de estar rodeada de estos historiadores que hoy nos acompañan, porque va, pues el tema que se va a abordar es un tema importante para la historia de México, el hecho de que podamos entender el concepto de amor, es un tema de historia cultural, el concepto del amor, la manera en que nos relacionamos, la manera en que nos enamoramos o celebramos los rituales relacionados con el amor y con la pareja, es parte también, una parte fundamental de la historia. Y pues, como decía Elvira, con motivo también de este famoso Día de San Valentín, pues nos da mucho gusto que el ciclo que ahora nos reúne tenga que ver con estos temas, con el tema de la historia del amor, o historias de amor, en este caso no es tanto la historia del amor, sino historias de amor de personajes célebres de la historia mexicana. Entonces, pues agradezco mucho a los maestros que nos acompañan, a Arturo Jacinto, a Melisa, a Armando Hugo Ortiz, a Esaú García, así como a Berta Vanessa y Sandra Fritz, que nos hoy con nosotros, su apoyo para llevar a cabo este ciclo, este nuevo ciclo que esperamos sea de mucho interés para el público y que resulte un ciclo tan enriquecedor como han sido los otros. Pues los temas van desde el primer amor o el primer mestizaje en México, que abordará el doctor Jacinto Oviedo. La doctora Melisa va a platicar de Sor Juana, va a hablar de Sor Juana y los poemas de amor de Sor Juana, que como sabemos son unos de los más valiosos aportes de la literatura mexicana al mundo. Los textos de Sor Juana sobre el amor son complejos, deslumbrantes, lúcidos, increíblemente inteligentes, y pues la maestra seguramente va a platicar con una gran riqueza en toda esta historia del concepto de amor para Sor Juana y todo el misterio relacionado al enamoramiento y el amor al personaje de Sor Juana. Luego Armando Leal nos va a hablar de José Barbista, un alma rebelde, este personaje de la insurgencia, que también es un personaje muy valioso para la historia de la mujer y el concepto cultural de la mujer en la región. Berta Balestra va a platicar de otra pareja emblemática de la historia de México, que son Maximiliano y Carlota, que también han sido fuente de investigaciones, novelas, películas, de una gran cantidad de literatura y de historia. Luego Armando Hugo Ortiz va a hablar de las innombrables, esto será en marzo 5, Sandra Fritz sobre Reina de Reyes, que es la relación de Alfonso Reyes y su esposa Manuelita, y finalmente Saúl García va a platicar del litigio de Juárez y Macarena. De tal manera que el programa es muy rico, realmente llama a curiosidad, a entusiasmo, ojalá que nos ayuden a difundir.